noches, gracias a todos los presentes para dar inicio a este acto del concurso nacional de ideas y anteproyectos del Complejo Judicial de Mar del Plata. Preside en este acto el contador público nacional Gustavo Pulti, intendente del partido de General Pueyrredón. Está presente el doctor Fernando Román González, presidente del Colegio de Abogados. El arquitecto Manuel Torrescano, miembro del cuerpo de asesores designado para su elaboración. Y el arquitecto Adolfo Canosa, presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes, junto a nosotros, miembros del cuerpo de asesores integrantes de la Suprema Corte de Justicia, miembros del cuerpo de jurados del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito Noveno, la señora directora de la Dirección Provincial de Arquitectura, la ingeniera Graciela Ambrosolio, la señora jueza de la Cámara Civil y Comercial, la doctora Nélida Zampini, la señora jueza de la Cámara Contencioso y Administrativa, doctora Adriana Mabel Sardo, el señor juez de la Cámara Penal, doctor Walter Dominiela, el señor rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Francisco Morea, el señor subsecretario de Obras de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el arquitecto Daniel Villalba, el señor secretario académico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en representación del decano de dicha unidad académica, el arquitecto Daniel Cutrera. Señor secretario de Planeamiento Urbano de la Municipalidad General Pueyrredón, el arquitecto José Luis Castorina, el señor presidente del Colegio de Abogados, el doctor Román González, el señor presidente del Colegio de Magistrados, doctor Manuel Fernández Daguerre, la señora presidente, Colegio de Arquitectos, Distrito Segundo, y coordinadora secretaria de concursos del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, arquitecta Adela Martínez. El señor presidente del Centro de Constructores de Mar del Plata, el arquitecto Norberto Canepa, y el señor concejal, doctor Leandro Lazana. Y a todos los presentes, muy buenas noches por estar esta noche aquí. Queremos mencionar también que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el doctor Eduardo Petigiani, por diferentes motivos de su agenda, realmente no ha podido estar presente como lo hubiese deseado en el día de hoy, pero en contacto telefónico manifestó, por supuesto, su total adhesión al acto de esta noche. Para dar inicio a este acto, vamos a escuchar en primer término las palabras del arquitecto Adolfo Canosa, presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar, muchas gracias por invitarnos. Yo fuera de cámara decía que se ve que Mar del Plata tiene un muy buen intendente, porque ya es la tercera vez que vengo a Mar del Plata por un concurso de arquitectura y urbanismo, y no es, a pesar de que nuestra expectativa y es lo que más anhelamos en que todas las obras y fundamentalmente las obras públicas se hagan por concurso, y en eso pretendemos que alguna vez vamos a lograr sacar una ley nacional donde un porcentaje de la obra pública se haga por concurso, por las ventajas que tiene, por en cuanto a transparencia, a resultados, a cumplir con objetivos y por lo democrático que el sistema de concursos argentino está considerado como uno de los mejores a nivel internacional, y en este último tiempo ya hicimos 3 concursos acá con nuevo sistema donde abrimos a toda la matrícula la participación. Siempre pudieron participar todos los arquitectos y lo que forman los equipos de trabajo, que no son solo arquitectos. Pero con lo que hemos desarrollado en estos últimos tiempos, hoy pueden participar porque en un tiempo para participar en un concurso y más de este nivel, hacía falta, esto estaba nada más que era posible
a los grandes estudios por la inversión que significa un concurso. Con el nuevo sistema que tenemos a través de internet y demás, donde directamente es trabajar y subirlo a, como se dice, a la nube, y esto se jura aparte de ser mucho más... el concurso de arquitectura fundamentalmente se pretende, como todo concurso, es el anonimato, o sea que no se sepa quiénes son los autores hasta que se jure, y lo que se valora es el mejor proyecto, y la posibilidad de influencias es casi nula, por eso es considerado como uno de los mejores sistemas de concursos a nivel mundial. Bueno, yo más que esto, quien puede hablar, por supuesto, es felicitar, sí, a la Corte, felicitar al municipio, felicitar al Poder Ejecutivo, que también participa a través de los distintos ministerios, y al Distrito 9 del Colegio de Arquitectos, porque sí, los concursos más importantes, y este creo que es uno de los concursos más importantes a nivel nacional. Hoy se están haciendo concursos, por suerte, en casi todas las provincias. Pero el 9, si hiciéramos un ranking, creo que va primero. Y aparte con muy buenos resultados, que esa es la otra cuestión, porque podemos hacer mucho, pero hacer mucho y bueno no es fácil. Así que nada más, yo les agradezco la presencia. Sí, vuelvo a felicitar al intendente, por supuesto, porque yo sé que esto mucho reman desde la intendencia, y al Distrito 9 del Colegio de Arquitectos. Muchas gracias. Bueno. Vamos a mencionar que la Comisión Coordinadora y Asesores está integrada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón. A continuación vamos a escuchar las palabras del arquitecto Manuel Torrescano, miembro del Cuerpo de Asesores designados para su elaboración. Hola. En principio, debo agradecer a mi colegio, al Colegio de Arquitectos Distrito 9, por esta convocatoria. Es un honor importante, y lo es por lo que significa este concurso, y porque es, como dijo recién el señor presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia, uno de los concursos, si no el más importante en el país, por magnitud, significación y el valor cualitativo para la ciudad de Mar del Plata. Es importante en varias dimensiones. Va a constituirse este área, la exestación de cargas, con el Hospital SEMA, con todos los equipamientos deportivos y para espectáculos del área de campo de deportes, con este complejo judicial, con el predio que hay destinado a un desarrollo universitario, que todavía no está proyectado, pero que tiene su presencia y destino allí, también vivienda social. Se va a calificar como un centro de la ciudad con mucha afluencia de público, con muchas funciones y también con un valor significativo, simbólico, de espacio público, espacio de uso. Es un poco el desafío que nos plantean a los arquitectos este concurso. Otro nivel de importancia es que, y eso me enteré metiéndome en la temática de este complejo judicial y lo que son hoy los complejos judiciales y el ejercicio de la justicia y sus espacios. Hoy hay una creciente demanda de un público muy heterogéneo, familias, sectores sociales, etcétera, de justicia, y con alta presencia de esos sectores sociales y demanda a nuestros poderes. Lo cierto es que en Mar del Plata como que estalló, no digo que está colapsada, pero está mal alojada, dispersa, etcétera. Por eso la necesidad pedida por los abogados locales, por los miembros de los poderes judiciales, etcétera,
y por la ciudad toda de una instalación judicial acorde. Y nos plantea el desafío de hacer un edificio público. Este es un edificio de un poder muy significativo del Estado, con mucha presencia de pueblo que va a acudir a esas, a demandar justicia. Por eso también para los arquitectos es un desafío de responder en términos modernos, austeros, etcétera, a un edificio público de este valor, de esta significación. Y lo otro es que también me enteré estudiando la cuestión de que el Poder Judicial es un, digamos, para funcionar bien en términos contemporáneos y en términos de la movilidad que tiene el ejercicio de la justicia, el avance de la oralidad, etcétera, es un edificio de alta complejidad. Yo diría que de los de más alta complejidad que uno puede plantear, a la par de un hospital de alta complejidad, etcétera. De modo que también es un desafío para los arquitectos de resolverlo en términos de un edificio público, austero, que tiene que aguantar bien el paso del tiempo, una amabilidad para acoger y recibir a la gente que va a demandar su presencia de la justicia, y también para que los que trabajan, los jueces, los empleados, además trabajen en un sitio funcional, moderno, con un mantenimiento adecuado. Es un gran desafío para los arquitectos dar una buena respuesta. Por lo tanto, para mí es muy significativo el desarrollo de este concurso y una gran expectación por los resultados que el mismo pueda tener. Yo creo que va a ser un jalón en la arquitectura judicial del país. Pocos de estos proyectos, esto tiene 60.000 metros cubiertos en su máximo desarrollo, tiene 25.000 esta primera etapa que es el fuero penal. Estamos hablando de un edificio de gran significación, de gran escala, de gran complejidad funcional, por tanto, bueno, un gran desafío para los arquitectos y para todos los que intervenimos en esto. Y nada, este es el momento del lanzamiento y que nos vaya a todos muy bien teniendo, y no dudo que van a estar, respuestas tanto en número, porque sé que mis colegas estos desafíos los toman con entusiasmo, y en calidad, que nos permita elegir el mejor proyecto y un proyecto que se convierta en un hito de la arquitectura y el espacio público en la ciudad de Mar del Plata. Nada más y, bueno, que nos vaya bien con esto. Los asesores de este concurso nacional de ideas y anteproyectos del Complejo Judicial de Mar del Plata está integrado por parte del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Noveno, precisamente a quien estábamos escuchando, al arquitecto Manuel Torrescano, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la arquitecta María Elena Gneco, y el arquitecto Juan Pablo Maestri. Por parte del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, estará en representación el arquitecto Rolando Schiere y la arquitecta Teresita Butler. Por parte de la Municipalidad General Pueyrredón, el arquitecto José Luis Castorina. Contamos con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, FADEA. Es auspiciante de este concurso la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón. A continuación, las palabras del doctor Fernando Román González, presidente del Colegio de Abogados. Buenas noches. Bueno, dos cosas solamente. Disculpas por estar permanentemente haciéndolos acordar a la ciudadanía marplatense, a la Suprema Corte de Justicia, y fundamentalmente acompañados por todos quienes conformamos la denominada familia judicial, en el buen sentido, en el sentido de que nos vemos todos los días junto con jueces, funcionarios y empleados judiciales trabajando, intentando hacer del servicio de justicia una otra cosa, una cosa más ágil, una cosa que sea inmediata. Y fundamentalmente esto, esta ciudad judicial que hoy sigue en el mundo de las ideas, pero porque es un concurso de ideas, pero realmente se está concretando en estos plazos que está, por suerte, estamos leyendo con todas las situaciones interesantísimas que nos dan los arquitectos respecto a lo que ellos piensan que debe ser una ciudad judicial, un complejo judicial. En primer lugar, entonces, como decía, disculpas por eso, pero fundamentalmente gracias. Gracias por trabajar tanto, gracias por fundamentalmente al señor Intendente Municipal que nos acompañó desde el primer día,
al anterior también, el anterior intendente, el intendente Katz, que empezamos con él, en esta última etapa, porque acá estamos hablando todos de 20 años de una ciudad judicial que estamos anhelando. Así que el recuerdo de todos los que de a poco fueron intentando generar esto que estamos viendo hoy, que es la concreción de una posibilidad muy cierta de que tener un complejo judicial o una ciudad judicial. Seguiremos trabajando, pidiendo, predicando, intentando, junto con el resto de los operadores jurídicos de la ciudad de Mar del Plata, seguramente nos acompañarán, para que después de esto, o intentando mientras tanto, como siempre, después tengamos la financiación para hacer verdad un módulo que ahora me entero que es para la justicia penal. Esperemos tener posibilidad de participar e intentar que sea para otro fuero. Pero bueno, eso trabajaremos de a poquito, intentando que hacer ver que el fuero laboral está absolutamente colapsado, que el fuero civil y comercial está peor todavía y el fuero penal está complicado, pero creemos que están un poquito mejor. De cualquier manera, esto es una chanza. La ciudad judicial está, y si empieza por el fuero penal, que empiece. ¿No es cierto, Manolo? Bueno, muchas gracias entonces, como les decía, y bueno, a seguir trabajando. Gracias. La organización de este concurso está a cargo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, y es promotor la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Para dar cierre a este acto, vamos a escuchar la palabra del Intendente del Partido General Pueyrredón, el Contador Público Nacional, Gustavo Pulti. Bueno, buenas tardes a todos, a todas las autoridades judiciales y de distintas áreas que nos acompañan, al señor rector, a toda la gente que hoy participa de este acto. En realidad la municipalidad decidió tomar compromisos concretos con el concurso de la ciudad judicial en virtud de que pensamos que hay una visión que podemos compartir todos de un conjunto urbano que es General Pueyrredón, que es Mar del Plata, donde acontecen cosas de tipo social, de tipo económico, administrativo, cultural, y que justamente durante muchas etapas a lo largo de nuestra historia, las miradas sectorizadas, las fragmentaciones jurisdiccionales, no han sido capaz el mejor argumento o el mejor punto de partida de ningún análisis. En realidad, vivimos en General Pueyrredón una población de más de 630.000 personas, que si sumáramos quienes nos visitan en los congresos y las convenciones y los turistas de todo el año, estamos en un promedio de 715.000 personas permanentes en la ciudad, con una población más grande que 9 provincias, que este es un dato muy importante. Una población más grande que 9 provincias, que además, aún con estos desarrollos y esta voluntad que tenemos de esta nueva centralidad, que va a convivir con el CEMA, el Centro de Especialidades Médicas y Ambulatorias, que es una obra de salud muy importante, quizá la más importante desde que se hicieron los hospitales. Decía, es un conjunto urbano con una alta densidad poblacional, con una gran importancia económica y una relevancia de la ciudad por su fuerza simbólica ante la mirada de los argentinos, que no se puede fragmentar jurisdiccionalmente, no hay un problema de los abogados o de los arquitectos que no sea del municipio, o un problema de la seguridad comunitaria o del desarrollo social que no sea del conjunto. Y el municipio desea no estar ajeno, tampoco desea ser la parte excluyente de una solución que tenemos que trabajar entre todos en la construcción colectiva que somos. En ese sentido tomamos responsabilidades concretas porque pensamos que el esfuerzo que estaban haciendo los abogados, el esfuerzo que la sensibilidad que la matrícula de arquitectos tiene con los concursos, el interés que había en la familia judicial, como se llama, el conjunto de los jueces y fiscales que prestan servicios, que requerían otra cosa, pero también lo requiere toda Mar del Plata. Nos hace falta otra respuesta a edilicia y otra organización de los flujos de actividades que entran y salen de donde se administra la justicia. Consecuencia,
pienso que esto va a ser un camino que nos va a dar satisfacciones. Con el Colegio de Arquitectos, quiero decirlo también, sentimos que la ciudad tiene una herramienta extraordinaria, que acopia unas experiencias y puede facilitar unos aportes muy importantes. Nosotros asistimos hace 2 años y medio atrás al concurso por el Museo de Arte Contemporáneo. Se presentaron algo así como 230 proyectos para un edificio público también. Después tuvimos un concurso por invitación, es cierto, pero un concurso finalmente para el Centro Cultural Italiano. Tuvimos un concurso para la Escollera Norte. Están en marcha otras iniciativas relacionadas con concursos, muy importantes también. Algunos realmente con una enorme trascendencia y otros que pensamos que pueden ser más aparentemente simples, pero muy significativos para la vivencia de los vecinos en algún sector de nuestra ciudad. Con lo cual, agradecemos al colegio su compromiso. Si la primera experiencia hubiera sido mala, no hubieran habido segundas ni terceras. Y si hubieran sido experiencias que no hubieran podido llegar a una buena conclusión, nadie hubiera querido insistir. Si hay una insistencia es porque evidentemente hay un mérito declarado y evidente lo que es el procedimiento de la participación, el procedimiento concursal, que a veces las cosas de la obra pública se prestan muy bien y otras no se prestan tan bien, pero en términos generales es cierto, es una época en la que hay muchos concursos y van a haber más porque está demostrando ser una herramienta útil, eficaz, sobre todo eficaz. A veces hemos tenido problemas de sobrediagnóstico en Mar del Plata también, y todos deseamos dar los pasos de concreción que hay que dar. El concurso ha sido una herramienta muy eficaz y en esta oportunidad no tenemos duda que lo va a hacer. Por último, quiero, además de agradecer al Colegio de Arquitectos esta colaboración, también reconocer que finalmente la Corte toma esta decisión de avanzar, si bien de común acuerdo y con las colaboraciones de todos, pero toma la decisión de avanzar. Hay una voluntad del Gobierno de la Nación Argentina también de hacer esto, porque recordemos que hace poco más de 1 año y medio atrás la Presidenta mandó al Congreso la ley que cedía los terrenos. No podíamos invitar a un concurso si no había una titularidad de los terrenos para hacer esto. Esa ley fue aprobada por el Congreso de la Nación y le fue entregada al presidente del Colegio de Abogados, creo que el año pasado, en el mes de mayo. El gobierno de la provincia también ha tomado una decisión en este sentido y yo creo que el concurso, y termino con esta reflexión, el concurso es un paso muy grande adelante, mucho más importante de lo que parece. Acá está el rector que tiene una larga experiencia también en la gestión pública y podemos decir con claridad que los recursos aparecen finalmente. Lo que hace falta son los proyectos y la gestión de los proyectos. Si hay proyectos, si hay gestión de los proyectos, por lo menos se puede ver en estas últimas décadas, en estos últimos 10 años, que si está la gestión de los proyectos, las cosas se concretan. Tiene que haber proyectos. Y acá estamos dando el primer paso, están dando todos ustedes, estamos dando en conjunto, en Mar del Plata, el primer paso para que haya un proyecto. Yo no tengo duda que después los recursos será cuestión de un mes más, un mes menos, días más, días menos, pero no puede haber recursos para ningún proyecto. Si no hay recursos, si no hay proyecto, no puede haber ningún recurso. Si hay proyectos, estamos a la vuelta, nos están esperando los recursos para ejecutar un paso tan importante como este. Muchas gracias. Por último, mencionamos que el ejecutor de este proyecto es el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, y así, con las palabras del Intendente del Partido General Pueyrredón, el contador Gustavo Pulti, damos por finalizado este acto. Les agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes y viene la otra etapa muy agradable, por cierto. Pasamos al otro salón para brindar todos juntos. Muchas gracias.